Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental. Este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Tengo que decirlo, Víctor, tengo que decirlo. Bueno, hoy nos acompaña Víctor Fernández, matemático, investigador y docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Llegamos a San Juan, una de las provincias que nos quedaba por visitar, así que bueno, Víctor, muchísimas gracias por engancharte con la propuesta, por compartir este espacio. No, gracias a vos, Nino, por la invitación. Sigo mucho el canal, ya lo hemos hablado, porque está bueno, se aprende mucho. De las historias que tira la gente, se aprende. Yo aprendo muchísimo y hago mucha catarsis también. Sí, al fin de cuentas hay algo, hay un hilo conductor entre todos los matemáticos, ¿no? Hay algo que, no, que nos une con nuestras diferencias. Ahí hay Sí, un. hay mucho, mucho en común. Así que bueno, va a ser interesante. Vamos a hacer el recorrido usual de todas las charlas, ¿no? Digo, para compartir con la gente cómo es que una persona, un adolescente, decide elegir la matemática como una manera de encarrilar su vida. Y al mismo tiempo las particularidades de la provincia de San Juan, ¿no? Las particularidades Bien. de la Universidad Nacional de San Juan. Así que Perfecto. creo que va a ser muy, muy interesante el camino que vamos a emprender hoy. Víctor, bueno, algo ya en la previa me contaste, me sentí identificado en algún sentido, pero quería arrancar con esto entonces, que es algo Dale, dale. que nos identifica. Una revista de juegos de ingenio, una revista de pasatiempos matemáticos, es lo que empieza a motivar el deseo, el gusto por estudiar matemática. Me refiero a la revista Juegos para Gente de Mente, Exactamente. antes Humor y Juegos. Dale, bueno, todo tuyo. Sí, no, bueno, es más o menos lo que vos decís. Yo, digamos, no he sido nunca ninguna persona súper enfocada de chiquito en la matemática, ni nada que ver. Voy a una escuela secundaria con una muy buena formación, que medio como que me marca un poco en un momento de que, como que estaba bueno y era prestigioso y estaba piola dedicarse a algo que tenga que ver con la ciencia. Y dentro de esa movida, yo ya estaba en paralelo incentivado, como dijiste recién, por lecturas que a mí me parecían muy disfrutables de más chico, de más adolescente, que la revista Los Juegos para Gente de Mente, que antes justamente había salido como Humor y Juegos. Y tenía no solamente los juegos tradicionales, tenía muchos juegos de ingenio, muchos de combinatoria, muchos de dibujitos, qué sé yo, qué serían. Supongo yo que sería lo que ahora sería grafos, tenía juegos de lógica, tenía notas que a mí me parecían muy, muy, muy lindas, que después me enteré que eran de tipos que han sido unos comunicadores muy, muy importantes de la matemática, como Martin Gardner, como inclusive matemáticos, como Smulian y otros. Y entonces, pensando yo que yo quería hacer ciencia, digo, lo más cómodo, lo que más me gusta, e inconscientemente muy motivado por esa revista, es matemática. Y sobre todo con un enfoque medio entrenado por la revista, o qué sé yo, por lecturas parecidas, de matemática muy pura, del aspecto lúdico, y no tanto del aspecto aplicado. Si de hecho yo con la física no me llevo demasiado bien, para nada. Con la química me llevo un poco mejor, pero justamente en la parte de química orgánica, que tiene un montón de cositas como de poliedros, de conexiones, de algo así como grafos, me sentía mucho más cómodo, y con matemática me sentía cuando opto por hacer ciencia, como diciendo, una cosa medio pava, pero ¿qué querés hacer cosas grandes? Licenciado. ¿De qué? No sé de qué, pero licenciado de algo, digamos así. Me hiciste acordar al chavo, ¿te acuerdas el ejemplo? Algo así, algo así. Licenciado. Tiene que ver, creo yo, porque el secundario donde iba te estimulaba a la ciencia, digamos así. Claro. A la ciencia de algún tipo, en mi caso que yo fui a una orientación de tipo exacta, para ese lado.
Entonces decía, bueno, física no, química más o menos, matemática sí, me sentía muy cómodo. En ese momento estuve a punto, eso no te lo he comentado, pero estuve a punto de irme a estudiar a la UBA, porque tenían una especie de plan de ciclo básico a distancia, de hacer algunas materias a distancia. Pero a último momento me entero que se había creado la licenciatura en matemática en San Juan el año anterior de que yo saliese del secundario, y bueno, me quedé en San Juan e hice la carrera de licenciatura en San Juan. Pongamos dos cositas. Una, dije que no es del Chavo, dígame, licenciado, pero es de Sí, Chespirito, no me acuerdo perfecto. bien. Pero contextualicemos el año en que Bueno, se creó en la el licenciatura 89 matemática. yo salgo del secundario, que es cuando es la primera promoción de la licenciatura de matemática en San Juan. Yo ingreso a la universidad en el año 90, 1990. Bien. Estaba ya transcurriendo la segunda camada de la licenciatura en San Juan. Y bueno, nada, ahí cursé con altibajos, tenía San Juan, tenía y sigue teniendo una muy buena formación en un área, en ese momento era la única, pero después aparecieron otras, que tenía que ver con teoría de retículos, con álgebra universal, con lógica algebraica. Yo me sentía más o menos cómodo con eso. Pero esto es un detalle interno dentro de los que laburamos en el área. Yo laburo en lógica. No era exactamente lo que yo quería hacer, lo que yo. Era parecido, pero no era igual. Y bueno, y ya cuando ya voy terminando la carrera, ya termino en el 97, o sea que me demoré mis buenos añitos, ya empecé a pensar qué podía hacer y una de las posibilidades era lógica, pero yo no sabía dónde, porque exactamente en Argentina era, como te digo, algo parecido, pero no muy, muy similar. Y bueno, y después apareció la oportunidad que, si que después, charlamos ahora, cuando quieras, que es el hecho de hacer el posgrado fuera de Argentina, digamos. Sí, antes de eso quería hacerte dos preguntas que me surgieron ahora. ¿Cómo es que las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan deciden crear la carrera de licenciatura en matemática? ¿Era una necesidad? ¿Se pedía? ¿Los estudiantes lo pedían? ¿Cómo? ¿Por qué? No, bueno, es buena pregunta porque creo que tiene que ver mucho con lo que va a pasar más adelante o con lo que, si se quiere, nos va a estar pasando ahora en la actualidad. Digamos que hay profesores que no son sanjuaninos, en particular un profesor que se formó en Bahía Blanca y él era profesor en ese momento, el profesor de matemática, Aldo Figalo se llama. Y ya está ¿Cómo? jubilado, Aldo Figalo, Es de de Bahía Bahía Blanca, Blanca. ¿no? Es Era de de Bahía Blanca, exactamente, pero él era profesor de San Juan y medio como que ve como que el universo formado por colegas de él, que fueron mis primeros profesores, que era del profesorado, no tenía, digamos así, entrenamiento científico de producción de papers o de congresos, etc. Entonces él medio que insiste un poco para que se cree medio hinchando y uniéndose con otros profes que sí eran, que estaban instalados en San Juan, en la Facultad de Filosofía, que venían de la Universidad de San Luis. Claro. Entonces, con ese caldo de cultivo, más por necesidad, te diría que, de cierta forma, más por necesidad del propio plantel docente de crecimiento, que se empieza a insistir con una ventaja en este tipo de carrera nuestra, que es muy barata. Claro. Entonces, decir, no, queremos crear licenciatura. Y bueno, y supongo yo que las autoridades habrán dicho, ¿con qué plantel adicional? Con ninguno, con los que estamos y vamos a ir viendo. Sí se pidió en su momento, durante varios años vinieron muchos profesores visitantes, que eso estuvo muy bueno. Cerca de 10 años fácil deben haber estado viniendo profesores visitantes a San Juan. Y nosotros como alumnos recibimos mucha información de esos profes visitantes y de hecho mi
cope con lo que yo laburo ahora, que es la lógica, viene a raíz de un profe de visitante, digamos. Bien, claro, porque cuando arman el plan de estudio seguramente no tenían docentes para que dieran por ahí todas las materias, ¿no? ¿Qué sé No, no, con seguridad. yo? ¿Querés recordar alguna materia en particular y o algunas Sí, materias y algunos profesores que con has seguridad, tenido? sí. Medio era como, bueno, los que ya tenían una formación mínima, que serían este profe que venía de Bahía Blanca, con un par de colegas de él, como visitantes, más los profes que venían de San Luis, taparon más o menos los primeros agujeros. Pero después vino, por ejemplo, medida de integración, no teníamos quien la dicte, la dictó un profesor, las primeras medidas de integración, que en nuestra materia se llama Funciones Reales 2, la dictó un profesor de San Luis. ¿Te acordás quién era? ¿Cuál? Sí, Felipe So. Felipe Ah, So, que bueno. llegó a Claro, ser sí. presidente de la UMA, creo, en algún Sí, momento. presidente de la UMA, una personalidad importante de la matemática argentina, ya jubilado. Sí. Él estuvo y es el que arranca las primeras materias de medida de integración. Ecuaciones diferenciales. Una profesora de Mendoza que se acaba de jubilar, Virginia Vera, nos dictó ecuaciones diferenciales. Ella venía, estaba instalada y vive en Mendoza, pero ella tenía una formación muy fuerte de Estados Unidos. Análisis funcional, no teníamos quien la dicte. Después la terminó, todas estas materias la va terminando dictando, después de muchos años, gente de la casa, pero inicialmente plantel invitado era, como te digo, Figalo, Felipe So, Virginia Vera, y con los años aparecieron otra gente que estuvo bueno porque armaron grupos también, grupos de Claro. investigación. ¿Te acordás quién daba funcional, análisis funcional? Análisis funcional la dictó Figalo inicialmente, Aldo Figalo. Bien. Si bien él es algebrista, él Claro. había cursado análisis funcional y terminó dictándola cuando yo ya egresé, una profesora de la casa, que Inés Pascual, que, bueno, que es de la casa, digamos, así, Claro, que la claro. aprendió, la fuimos aprendiendo, transitando en el momento. Claro. ¿Quién más? Vino gente de estadística, si bien teníamos profes de estadística en el departamento, se armó un grupo de investigación, vino un profesor Oscar Bustos de Córdoba. Claro, sí. También vino un profesor, creo que es Ricardo, creo que se llama, es Leiva de apellido, que es de Mendoza, que Mendoza son muy fuertes en estadística, porque tiene la licenciatura en estadística en Mendoza. Claro. Y con ese caldo, digamos así, se fue armando la licenciatura, y eso es lo que yo absorbí justamente en mis años de cursado. ¿Sabés que la situación que describís vos durante la década del 90, durante tu etapa de estudiante de licenciatura, es un poco la situación que describía Gabriel Soto, quizás a quien conocés, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Chubut? Conozco gente, a Gabriel Soto no lo conozco, Pero pero bueno. sería muy probable que ahora esté ocurriendo eso, en estos momentos. Claro, bueno, él en los 90 cuenta cómo muchos docentes de Córdoba o de Buenos Aires viajaban a Puerto Madryn a dictar las materias de Claro, la las carrera. materias. Sí. Y bueno, y en particular, eso estaba bueno porque por ahí nosotros, como ya alumnos avanzados, pedíamos profesores o pedíamos áreas, Claro. porque teníamos un sistema de, como todas las licenciaturas, creo yo, con materias optativas. Entonces yo medio que pedí, me gusta lógica algebraica, pero no hay que decir lógica de verdad, digamos. Insisto, esto es algo muy interno entre nosotros. O sea, hay un épsilon de diferencia, no hay nada Claro, yo entre un área y preguntaría, la ¿qué otra. sería? Ya, claro, me hacías reír. ¿Qué sería? Nos estamos yendo, pero no importa. ¿Qué sería lógica de verdad? Claro, lógica algebraica, vos estás muy enfocado en lo que es estructuras ordenadas. Te interesa más la parte algebraica que la parte lógica. Te interesa la parte de. Tiene mucho que ver con teoría de retículos y teoría de conjuntos ordenados, sobre todo eso. Tiene un toque de combinatoria también en cómo se generan esas álgebras, tiene mucho de combinatoria. Y en lógica se ven medio cosas que yo no conocía, pero estuvo bueno. Se ven como axiomáticas formales, dos palabras que se utilizan en todos lados, corrección y completitud. Siempre, si querés hacer un paper, tenés que demostrar corrección y completitud de algo, Ah, todo el tiempo. vienen en yunta. Más o menos sí.
Y bueno, y es muy parecido a la larga, como te digo, hay muy poca diferencia, eso me enteré después, pero yo veía que no, o sentía que no. Y bueno, y consiguieron un profesor que de hecho era formado en Bahía Blanca, más volcado a como licenciado en matemática, más volcado a la computación en ese momento, Manuel Fidel se llamaba, que ya falleció, y justo lo que dio era, yo quiero esto. Yo quiero esto, me encantó, y en paralelo justo había cursado teoría axiomática de conjuntos, que es todo lo que es aritmética cardinal, ordinal, todo eso. Yo, que durante mi cursado no me copaba nada demasiado, eso me gustó. Yo quiero esto, bueno, en Argentina en ese momento no había, o yo creía que no había. Claro, pues estaba pensando, la gente de Bahía Blanca siempre hubo grupos de lógica, ¿no? Digo, hay un grupo Y fuerte. sigue, creo yo, que son. Claro, después en Buenos Aires por ahí estaba Signoli, Signoli, claro, armó con un Guillermo supergrupo, y Martínez. de hecho Signoli es el, digamos así, el lo más potente que ha habido acá, es justamente en lógica algebraica, pero él manejaba todos los otros temas. Solo que esto es importante para lo que vos hablabas de los años, para contextualizar, no había internet. Claro. No, nos movíamos por principio de autoridad por ahí, entonces, tipo. Está bueno. Signoli, bueno, no sé, es algo así como, no sé, debe ser tan inalcanzable como Messi, qué sé yo. Ah, o sea, vos habías escuchado el nombre de, permitime, Roberto Signoli, un gran matemático Roberto Signoli, argentino, creo sí, que sí, fue sí. presidente de la UMA también. Eso no sabía que había sido presidente de la UMA, sí, que ha sido de, bueno, obviamente, dentro de la Escuela de Lógica de Argentina, ha sido de lo más potente. Pero yo sabía, porque él trabajaba en ciertas áreas, que era, vuelvo a decir, lógica algebraica, no era exactamente lo que yo quería, pero bueno, decían, no sabemos qué hay. O sea, yo no sabía qué más había. Y me decía la gente con la que yo charlaba, bueno, no, en Argentina lo que vos buscás exactamente no hay. Bueno, entonces, tampoco, ojo, no estaba casadísimo con esta área, con la lógica, podría. O sea, si conseguía alguna otra cosa que me gustase, podría haber encarado para otro lado. No, Claro. no era una cosa. Claro. ¿Vos pensaba que por ahí el hecho de que alguien como Figalo creara la carrera de licenciatura y siendo que Figalo trabajaba en lógica, quizás ya de entrada le estableció un cierto sesgo, ¿no? Una cierta inclinación a la licenciatura? Quizás si, una historia contrafáctica, si por ahí hubiera hecho otro tema Figalo y se creaba la licenciatura, ¿te hubiera gustado igual la lógica? Como vos decís, un contrafáctico, es verdad. Yo creo que hay un mix, esto en general. Yo al menos no creo que sea una cuestión vocacional de decir nací o cualquiera, para lógica o para el análisis o para el álgebra lineal, o desde chiquito supe que iba a ser teoría de grafos. Es medio un mix de. Es un mix de, digamos así, de una tendencia hacia una línea. Y profes potentes o grupos potentes, porque tiene que ver mucho también a veces con masa crítica, que te Claro. desarrollan una línea. Si no, sería medio extraño, ¿no? Que toda la gente de San Luis se copa con teoría de juego, o ponerle acá mismo en San Juan con lógica, o en otras áreas, no sé, o en Córdoba con teoría de Lie, que ni sé con qué se come, pero obviamente no es porque es algo solamente vocacional, sino porque los grupos locales marcan mucho. Los grupos locales o profesores muy carismáticos marcan Claro. mucho también. ¿Sí? Eso sí, sí creo que no es 100% vocacional. Y yo ya lo tenía asumido, digamos. Si había otra área de la matemática que me parecía más o menos peor y me parecía razonable, a lo mejor encaraba por ese lado. Claro. Y bueno, en esa época pre-internet, ¿cómo llegaste o sea, a decidir encarar primero la maestría y luego el doctorado en Brasil, me habías dicho? Sí. Bueno, mira, otra cosa que está peor, como ocurre en todos lados, creo yo, el efecto contagio. En ese momento, yo cursaba con mi cama de amigos, en particular un par de
de amigas. Una de ellas es Ana Benavente, que ya charló con vos, de Ha hecho. estado en la primera temporada Sí, de sí, sí. Conversaciones Matemáticas. Amigaza, ella y otra chica, otra muy amiga mía, Ivana Carrizo, consiguen trabajar en San Luis con maestría y doctorado. En análisis, ella les pintaba el análisis. Yo ya sabía que análisis no quería. No sabía qué, pero análisis tal como lo vi en ese momento no. Pero lo que sí quería era la experiencia. La experiencia me parecía muy piola y en ese sentido el efecto contagio es bueno. O sea, yo quería esa experiencia que tenían esta gente de ir a otra universidad, conocer otra cosa, formarte, el intercambio genético de entender qué pasa por otros lados, la sensación de crecimiento. Y bueno, y justo ocurre en ese momento, bueno, que yo, bueno, mi novia en ese momento, que es mi esposa, bueno, se queda embarazada, nos casamos, tenemos una nena chiquita, y entonces Claro. mis posibilidades se acotaron mucho más. Claro. Llegamos a pensar, bueno, podríamos ir a tal, si nos aceptan, ¿no? A tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, y de repente era todo mucho más acotado, pero también, ya sea por esas ganas que mi esposa estaba con esa misma intencionalidad, y por el hecho de decir que estamos jugando medio contrarreloj, empezamos a mandar cartas a diferentes universidades, cartas postales, ¿eh? No había mail, ya existía el email, pero todavía había un intercambio postal. A ver que si nos tiraban algún centro de algún lado, nos respondieron de Barcelona, nos respondieron de México. Y a mí me había dicho este profesor Manuel Fidel que en Brasil había un centro especializado en lógica en la Universidad de Campinas. Yo no sabía dónde quedaba absolutamente nada. Nos respondieron, a mí me respondieron, y era cómodo, cercano, estaba la experiencia esa que te digo de intercambio, pero no era tremendamente traumática, más o menos, pero no era tan, no era como irte, no sé, a Europa, que es mucho más lejos, o a Estados Unidos, no sé. Y había un proceso de selección de alumnos a la maestría, que justamente, de hecho, la maestría se llamaba Maestría en Lógica, en la Universidad de Campinas. Y bueno, y solo para sacarme las ganas, me inscribí, mandé el currículum, que era muy flojo, ya estaba recibido en el 97, y me aceptaron como alumno. Bueno, lindo, me llegó muy, muy contento. Voy a guardar como un recuerdo que atesoraré en mi corazón la carta de aceptación, pero no voy a ir porque no tenía un mango. Eso fue en diciembre del Claro, había que pagarse 90, 98. diciembre del 98, bien. Ya había nacido, mi hija nació en noviembre del 98. Ocurre que, bueno, en marzo del 98 me llega un email ya me estaba conectando por email, por muy pocas terminales que tenía la Universidad de San Juan. Te conseguimos una beca. Bueno, yo no entendía nada porque yo no había pedido ninguna beca. Y bueno, y hablé con mi esposa, nos comunicamos, nos enteramos que efectivamente era una beca. Pero era una beca que activaba en septiembre del 98. Entonces ahí me enteré que el sistema de becas que tenía esa universidad, o las que yo conseguí, es porque ellos tienen un sistema de flujo continuo de becas. Persona que va egresando la libera para el que sigue, al mes siguiente. Y quien participa de la selección de las becas es el propio departamento, en este caso era el grupo de lógica de la universidad, digamos. Y ellos ya tenían previsto que en septiembre se iba a terminar la maestría una persona, iba a liberar la beca y tenían que dársela a alguien. Y medio como que ellos siempre tenían esa prisa porque si no se la dan a alguien, si no se usa, lo que no se usa pasará a otro programa de otro instituto. Entonces por eso era que ellos me dieron la beca medio que a ciegas, era para que no se Claro. pierda la beca en cierta forma. Venite, venite. Venite. Y ahí, bueno, expliqué ciertas cosas, negocié, no me podía ir al toque, perdí un cuatrimestre, arranqué el cuatrimestre siguiente en agosto, me pagaron septiembre, octubre, pero bueno, ahorré un poco para aguantar 2 meses y ahí me pude saltar a Campinas y ahí hice la maestría y bueno, y después ahí sí ya empalmé con el doctorado. ¿Y tu mujer te acompañó con tu nena? Mi esposa me acompañó con mi hija que cumplió su primer año de edad en Brasil.
Y mi esposa allá, aprovechando que estábamos allá, ella hizo la maestría, ella es historiadora, hizo la maestría en historia también en la Universidad de Campinas. Que fue una experiencia, como te digo, lo que yo pretendía en dos aspectos. El intercambio académico fue fantástico, aprendí muchísimo, aprendí a estudiar de una forma más profesional, que como alumno de licenciatura no la había tenido. El intercambio de conocer otra cultura académica estuvo bueno. Aprendes mucho a valorar comparativamente qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que cambiarías, qué es lo que dejarías. Conocer mucha gente. En la universidad es una universidad muy receptora de gente de todo el Brasil, pero de mucha gente de Latinoamérica, es muy cosmopolita. Entonces estuvo muy peor eso. Esa experiencia estuvo muy, muy linda. En paralelo, éramos nosotros dos con mi nena chiquita, y que después mi esposa se quedó embarazada de mi segunda nena. En el transcurso del periodo brasilero, así que medio como que estábamos encerrados en el departamento, iba a estudiar y volvía, y no era una vida súper libre, era muy, muy enfocada en el estudio, tanto de ella, de mi esposa, como mío. Pero a nivel estudio fue muy gratificante, y efectivamente ahí estaba, no solamente la lógica, como yo sospechaba que La lógica de significaba, verdad, la la lógica de lógica de verdad. verdad, sino que también me hizo entender que lo que yo consideraba que era diferente en Argentina, también era lógica de verdad. Entonces me reconcilié mucho con lo que yo había visto en Argentina. Al como verlo del otro lado del mostrador, dije, ah, pero esto se conecta con tal cosa, con tal otra. Entonces, en el fondo es todo lo mismo. Entonces, yo después cuando he vuelto a Argentina, para mí sigue siendo el mismo paquete con una sub diferencia muy chiquitita, ¿no? Yo no la diferencio ahora, en estos momentos, para nada. Pero cuando me fui, yo sí la diferenciaba. Recién dijiste que tu viaje a Brasil significó una forma de estudiar un poco más profesional, esa palabra usaste, Sí. con tu licenciatura. ¿Podés darme un ejemplo? Bueno, Puedo sí. imaginarme, pero. Bien. Varias cosas. Está bueno, ¿no? No. Lo que me preguntás, porque se me ocurren varias cosas. Primera, esto tiene que ver con la universidad de donde yo vengo, y sobre todo con los profes que en ese momento tenían, digamos, nos estaban dictando información casi, casi aprendiéndola y con 1 año o 2 años de diferencia, pero el enfoque era muy basado, por ejemplo, en leer apuntes, apuntes ya predigeridos. No, no sé, y el apunte tenía un formato muy intocable. Vos leías la demostración de un teorema y el teorema era en esta secuencia de pasos y era así. La bibliografía que había en la Universidad de San Juan, por las características de la biblioteca, lo que sea, no era muy, muy, muy potente tampoco. Y esto es importante. Y yo, como alumno, no era una persona muy curiosa. No te digo que hacía la plancha, para nada, pero no hacía lo que después en Brasil aprendí a hacer, o sea, por el contacto. Por ejemplo, literatura comparada, varios libros de la misma área, para ver cómo son los enfoques. Leer papers. Entender que muchas definiciones tienen una motivación totalmente natural. Que cuando vos, la persona que expuso un teorema, el que sea, y establece un teorema y da el resultado, tiene un porqué, y ese porqué es muy natural y muchas veces mucho más intuitivo. Lo que necesitaba el tipo para demostrar el teorema, que cómo queda enunciado y cómo queda demostrado, que por ahí parece colgado de la nada, qué sé yo. Y todo eso lo aprendí por el contacto, por mis profes,
Mi profe que tuve, mi primer director de tanto de maestría como doctorado, es argentino, él, lo cual me vino primero muy bien a mí, porque el idioma tenía mucha más fluidez, Marcelo Coniglio. Marcelo Coniglio, Pero el nombre. Marcelo Coniglio, es que él vive, o sea, es bastante joven, digamos, unos años más grande que yo, pero él vive en Campinas desde siempre, digamos así, desde que hizo su doctorado. Y hablaba con un formato muy. Mirá, lo que pasa, por ejemplo, en tal teorema, o en tal definición. Lo que pasa es que lo que quieren hacer con esta definición es tal cosa. En el fondo es una boludez, me dijiste. Esto lo recalco porque no me acuerdo. La palabra boludez para mí fue como una epifanía, digamos. Uy, en el fondo lo que querían hacer estos tipos era una boludez. Habló de una forma mucho más coloquial Y y aparte, eso perdón, te relaja. la argentinidad que representaba esa palabra, ¿no? Pero aparte de la argentinidad, el hecho de decir que lo que estamos laburando tiene mucho de cotidiano. Claro. De que en el fondo queremos arreglar cosas o crear cosas o solucionar cosas de una forma muy intuitiva, mucho más. Y volvemos a lo lúdico. Queremos solucionar cosas más o menos así. Y eso me ayudó y me relajó para estudiar, más el hecho de lo que te decía, de todo el profesionalismo que trae el hecho de estudiar con gente que leía papers de forma comparada, leía libros de forma comparada, leías libros. A partir de ahí, por otro lado, la Universidad de Campinas tiene un acervo bibliográfico ferozmente grande, es una cosa de locos. Por un lado, para mí fue hermoso ver eso, pero por otro lado, ya estaba Internet. Y ahí ya todos podemos bajar de todo y ahí aprendimos muchas cosas, Claro. pero ya tuvimos el entrenamiento. Si bien yo me fui con internet en Argentina, la explosión es en el 2000, yo estoy en el 99 en Brasil. Claro. Iba a preguntar lo siguiente, porque que me imagino, vos me decís si estoy errado o no. En varias charlas surge el cambio brusco es pasar de la secundaria a la universidad. Ahí, cuando uno entra a estudiar matemáticas, se da cuenta que era muy diferente a la matemática escolar. Bien. Y es como que uno ya sabe que el doctorado va a ser difícil, pero ya está preparado. Quizás en tu caso no fue así, el pasaje de la escuela secundaria, por lo que vos decís, ¿no? Por esta cosa que tuvo tu Sí, formación de creo grado. que sí, es un poco lo que vos decís. A ver, voy a poner en contexto. El secundario del que yo salí en San Juan es un secundario muy competente, muy bueno. De hecho, por ejemplo, voy a Pau. El último año secundario, nosotros ya entrábamos, ya salíamos sabiendo del secundario límites, derivadas e integrales, y salía sabiendo rudimentos de álgebra lineal, en el sentido de operaciones con matrices o lo que sea. Claro. Entonces yo entro a la facultad y primer año le hice caminando, segundo casi casi, ya en tercero me trabo cuando empiezan materias más pesadas. Y de hecho, justamente el hecho de que me trabase ahí, de tercero en adelante, la hago con más lentitud a la carrera. Pero como que no aprendí, o sea, no me hizo clic el cambio de estudio, que tal vez a mis compañeros que hayan sufrido más el primer año de facultad les hizo clic antes. A Bueno, mí me hace clic mucho después, como vos has sugerido, ahí, si se quieren, ni siquiera en el final, tal vez en el final de la licenciatura, pero yo me acuerdo más en primer año de la maestría. claro. Bueno, yo recuerdo cuando entré exactas allá por el año 89, ya en álgebra 1 y análisis 1 fue, wow. Un shock. Sí, el shock fue inmediato, ¿no? Claro, eso yo no lo tuve. Lo tuve después. Lo tuve después. Como materia difícil, sí, en tercer año ya empezaron las materias difíciles, justamente. Media integración, Claro. una topología que teníamos. Era difícil, pero no me cambió los hábitos de estudio, que no eran buenos. El hábito de Claro, estudio me lo cambia después en la claro, maestría. claro. Bueno, es interesante que hayas tenido esa posibilidad de rever esos hábitos, ¿no? Porque quizás si no tenías esta experiencia en el exterior, no modificabas tu mirada o tus concepciones con Sí. respecto al aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Sí, creo que puede ser que sí. Obviamente me hizo crecer en cambio de hábitos con seguridad. Claro.
Bueno, eso ya te digo, surge en los lugares de Argentina, por ahí que no son los centrales. Esta experiencia es un poco compartida, ¿no? La que vos describís un poco en tu grado. Bien, sí, yo, a ver, yo te digo cómo es la experiencia que yo veo de 20, 25 años, en el 97, sí, más de 27 años pasados, que yo me egresé a la actualidad. La licenciatura, o sea, el grado en San Juan, ya crece por empuje de, como te digo, de estos profes de San Luis y Figaro que venía de Bahía Blanca y Adriana Mayer, creo que venía, otra profe que venía de San Luis, que era que trabajaba en estadística. Ya tenía cierta cultura que te diferenciaba de enfocarte de que ibas a trabajar, por ejemplo, solamente en el secundario o solamente como apoyatura a una ingeniería, que vas a dar, no sé, un álgebra lineal para ingenieros y hasta acá llegaste. Ya se nombraba todo lo que sería, bueno, existen los congresos, existen los papers, existe la maestría y el doctorado, pero no formaba parte del cotidiano para los alumnos en el sentido de que uno sentía como alumno, capaz que los profes no lo querían mostrar así, pero yo como alumno lo veía como que maestría y doctorado, eso debe ser para gente iluminada, loco, para no sé, o sea, cinturón negro cuarto dan, qué sé yo, no es una cosa así. Y bueno, como te digo, cuando empieza a circular la cuestión esta de que ya gente de mi edad se va a hacer la maestría de San Luis, que yo consigo ir a Brasil, y cuando volvemos, los que hemos vuelto o las sucesivas generaciones han modificado mucho eso, y nuestros alumnos actualmente, aún teniendo San Juan las falencias o el nivel que puede llegar a ser no tan potente en ciertas áreas, el alumno, la mayoría de nuestros alumnos ya sabe que la licenciatura, por ejemplo, si querés investigar, es un primer paso y no es el cierre de la carrera. Y que inclusive el doctorado no es el cierre de la carrera, sino que es el arranque. Eso cambió en estos años. Pero cuando yo arranqué no era así, pero sí existía algo que me pareció piola, que era la autoconciencia de lo flojo que estaba. Entonces, los profes y nosotros mismos sabíamos que teníamos que mejorar la carrera. Eso estuvo bueno. Porque yo creo que en 20 años ha mejorado algo. Claro. Creo, Sí. sí, creo que sí, pero bueno, lo Sí, tendría que seguramente. evaluar a alguien de afuera. ¿Y cuánto, bueno, estuviste con la maestría y me habías dicho que comenzaste el doctorado, pero claro, con dos hijas ya, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? Porque después volviste a San Juan y Claro. venías, conté esa experiencia. Yo en el 99 me instalé en Brasil, en el 2001 terminó la maestría, o sea, eso es mucho de la dinámica brasileña, son muy exigentes, te becan, pero te corren mucho con los tiempos. Inmediatamente en el 2001 arranco con el doctorado, tenía 4 años para terminar el doctorado, y en el 2004, que ya mi hija mayor tenía 5 años, decidimos volvernos a San Juan por varios motivos. Uno es porque mi esposa, que también estaba becada con su beca de maestría, ella termina su maestría en el 2004. Entonces ya te íbamos a tener un ingreso menos. Entonces iba a estar solo mi beca doctoral, no la beca de maestría de ella. Por otro lado, queríamos que nuestros hijos creciesen en Argentina. Bien. Teníamos casa en San Juan, de hecho, cuando nos fuimos yo adquirí la casa, que es donde volví, donde estoy viviendo ahora. Entonces, bueno, volvimos a San Juan ya con la idea de instalarnos en San Juan, de hacer carrera en San Juan, que en cierta forma había sido un poco la idea original de siempre, pero volvimos en el 2004 y yo me doctoré en el 2005. O sea, nos volvimos porque ya no teníamos más fondos para que mi hija empiece el jardín de infantes, también. Y empecé a buscar el laburo acá, mientras en paralelo yo seguía vinculado a la Universidad de Campinas
Y mi último año de doctorado lo hice viajando, con una poca cantidad de viajes, obviamente, porque los Claro, fondos claro. no eran muy, no tenían mucha plata, digamos. Claro. Pero terminé, me doctoró en el 2005, ya viviendo en San Juan y ya trabajando en San Juan, e Pero instalado en San Juan. cuando deciden volver, ¿vos ya sabías que ibas a tener un cargo en la universidad o todavía no? Tenía la esperanza, tenía un cargo que había licenciado, una ayudantía de primera simple, que eso Bueno, eran era algo. 60, $60, no sé cómo será, 60 lucas ahora, no alcanza para mucho. Eso estuvo bueno de cualquier forma porque, después si querés hablamos de eso, el hecho de irme pero tener un cargo hizo que no se me considerase en San Juan un advenedizo, un colado invasor. Yo era de la familia que había ido pero que estaba volviendo. Que muchas de esas dinámicas en muchas universidades supongo que las hay, en San Juan un poquito. Pero bueno, pero el cargo era chico, el carguito era chico, no me alcanzaba para nada. Decía que la beca de Brasil todavía me duraba un año. O sea, tenía un Ah, año, bien. tenía un año para encontrar cosas. Para acomodarte. Y encontré dos cargos simples más. Hay muchos cargos simples en San Juan. Encontré dos cargos simples más. Y bueno, y ahí me doctoré y bueno, mi esposa no consiguió entrar inmediatamente a su departamento, que ella, bueno, era buena historia. Pero de a poquito fuimos, digamos así, moviéndonos con los codos, hacia codazos de a poquito, te insertás en San Juan. En ese sentido estuvo bien. Una desventaja, en un cierto sentido, es que, como te dije recién, era acumulación de cargos simples. Entonces, eso implicaba dar o participar de muchas materias, dar mucha clase, muchas horas de clase. Y eso implicaba también no tener tiempo para investigar en la medida que yo quería. Y de hecho, además de los carguitos simples en San Juan, que llegué a estar en cuatro materias, en participar, cuatro materias en un año, le sumó que para redondear el salario estuve viajando como profe visitante a Mendoza, que se acaba de crear la carrera de licenciatura en ciencias básicas en Mendoza. Por 6 años estuve viajando, todos los segundos cuatrimestres, entre el 2006 y el 2011 estuve viajando a Mendoza. Por 6 años para redondear un salario, digamos, hasta que me pudiese acomodar de a poco en San Juan. ¿Cómo era eso? ¿Te quedabas en Mendoza o...? No, no, digamos, en ómnibus de San Juan a Mendoza son 2 horas y media. En auto es más rápido, pero por la velocidad que legalmente tiene que tener un ómnibus es ese tiempo. Y Bien. desde la terminal de Mendoza a la universidad es media hora. O sea, quedan 3 horas de viaje. Ida, 3 horas vuelta, la hacía 2 veces a la semana. Me iba a ponerle, salía, no sé, 8 de la mañana de San Juan, llegaba a las 11 a Mendoza, daba clase, almorzaba, seguía con la clase y me volvía. Y llegaba la noche a San Juan. Bien. Eso dos veces por semana. 2 veces por semana, solo en un cuatrimestre. O sea, en el primer Bien, el cuatrimestre segundo. no, Bien. en el segundo cuatrimestre hacía eso. Bueno, a veces acá en el Gran Buenos Aires, viste, cuando vas por Sí. General Paz, tardás, si está cargado, puede tardar 2 horas, 2 horas y media, así que. Y algo por el estilo, digamos. No, no lo sé, pero lo sospecho, porque comentan en Buenos Aires, es así. Che, y bueno, en el medio de esto duró hasta qué año, más o menos 2010, 2000. De lo que es de mi movimiento con Mendoza es 2006 al 2011. Fueron 6 años. En el 2012 yo mejoro un poco porque fui elegido de director del Departamento de Matemática. Bien. Que por un gané bastante más salario, obviamente. Solo me quedé en dos materias. Sí, me quedé en dos materias más mi trabajo de gestión. Pero en ese Pero después momento, de perdón, cuatro. ¿qué cargo? ¿Ya tenías un cargo de profesor o...? Sí, o sea, sí, pero simple. Yo tenía cargo de profesor desde el 2006 o 2007, profesor titular simple. Y a la vez era
JTP de otra materia simple. Tenía de todo un poco, tenía sea, tenías alguna, la dos categoría J. más alta que es profesor titular y a la vez era JTP. Algo así, sí, Es un exactamente. poco, es raro, es. Bueno, es muy, muy, muy Made in, no sé si San Juan. Tiene que ver con el hecho que San Juan tiene muchos departamentos, está muy fragmentada la oferta laboral. Entonces vos tenés muchos cargos pequeños porque dependen de diferentes departamentos. Ah, No hay bien. como creo yo que, por ejemplo, en San Luis o en Bahía Blanca, yo conozco, no sé si habrá otro caso, tienen un solo departamento de matemática por universidad. Y eso te permite tener cargo full, trabajar de otra forma. Y bueno, en el 2016 decidí dejar de ser director de departamento, un poco porque no lo que ganaba de tiempo, no dando tanta clase, lo perdía en gestión y en estrés. Entonces tampoco me rendía en la investigación. Pero ya para esa altura ya había habido proceso de varias personas que se fueron jubilando del departamento. Entonces ahí sí pude empalmar en un cargo full recién en el 2016 en San Juan, 2017. Que es más o menos donde estoy ahora. Y se nota la diferencia. De a poco, el laburo de investigación, digamos que se nota la diferencia que vos estás en cinco materias y vos estás en dos. Lo que Claro, podés investigar, claro, es otra cosa. claro, claro. Bueno, ¿alguien más ahí en el departamento de matemática actualmente en San Juan? ¿Alguien más hizo una historia parecida a la tuya? ¿Cómo ves el departamento de matemática? Qué buena pregunta. La gente que la hizo, no, que hizo de irse y volver, quiero decir, se fue y muchos no volvieron. Ana Benavente es un caso que se instaló en San Luis. Ivana Carrizo, en estos momentos está en Australia, de hecho. Muchos profesores más grandes que yo sí se doctoraron, pero lo hicieron viajando, viviendo en San Juan. Muchos en Bahía Blanca, Adriana Mayer en San Luis, gente en Córdoba. Y recién, te diría, generaciones con una década de diferencia han empezado a hacer ese proceso que yo hice en ese momento. Hay un chico más joven, que es Gustavo Pereitay, que se doctoró en Bahía Blanca y volvió. Otro chico, Javier Jiménez, que se doctoró en Córdoba y volvió. Pero que él labura en la Facultad de Ingeniería, no labura con nosotros. Y los chicos más jóvenes, hay muchos que están haciendo esa movida. Hay otra chica que se fue a Santa Fe, pero que no. Penélope, pero que se instaló en Santa Fe y no volvió. Se doctoró en lógica algebraica, justamente. Ah, mira. ¿Con quién? ¿Con Manuela Busaniche? Con Manuela Buceriche. Y en la actualidad tenemos en San Juan la situación de que mucha gente grande, por suerte, se doctoró, porque, como te decía al principio, ya estaba la idea de que hay que doctorarse. Claro. Tuvimos la suerte de que un grupo muy grande de gente se doctore, pero a la vez tuvimos la fatalidad de que se doctoraron ya hacia el final de la carrera, entonces no pudimos disfrutar de esas profes como volcadas más a la investigación, como para formar el grupo. Estamos formando un grupo de a poco, los que estamos, pero lo bueno, después de muchos años, creo yo, con las antenas paradas, sabiendo que tenés que doctorarte, tenés que hacer la maestría, tenés que hacer todo ese tipo de trayecto. Claro, ahora entonces, actualmente, algo me habías dicho, está, digamos, el grupo de lógica, Sí. vas adelante vos, me imagino, y hay algún grupo de ecuaciones diferenciales, me habías dicho. En estos momentos lo que hay, que justamente tiene que ver, y eso refuerza mucho lo de las redes, que hemos charlado, el asunto del contacto y el intercambio genético que te dije bien al principio. En estos momentos está un grupo de lógica, ¿sí? Que yo estoy de director con una colega, con Verónica Quiroga, que es la codirectora. Hay un grupo de la prima hermana, que sería lógica algebraica, que justamente en estos momentos el director es Gustavo Pereitay, que es más chico que yo.
y con la gente más, digamos, de la escuela tradicional sanjuanina que nació con eso de fuerte. Pero también, por causa de los profesores visitantes, durante un tiempo se armó un grupo muy grande de teoría de juego, que es el Claro. fuerte de San Luis. Claro. Vinieron muchos profes de San Luis y armaron un grupo muy lindo, teoría de juego. Y un, digamos así, un chico que yo, mendocino, que vive en Mendoza, que yo fue alumno mío cuando yo era profe de Mendoza, lo pude contactar con un colega que tenemos acá en San Juan, este flaco de Mendoza, Pablo Ochoa, labura en ecuaciones diferenciales y está formando gente, en particular un colega mío, Fede Ramos, en ecuaciones diferenciales. Y ese grupo, que tiene un nombre muy genérico, como arrancan todos los grupos para poder que entremos muchos todos juntos, de matemática aplicada, tiene justamente la gente de teoría de juego, Fede de ecuaciones diferenciales, otro flaco que se formó en análisis en San Luis, Juan Pablo de Arena, y bueno, pero es incipiente. Eso es lo que estamos teniendo. Bueno, el grupo tradicional de estadística que también está mutando por cambio generacional. Claro. Hace un rato señalabas esta cuestión de que a vos te recibieron la vuelta del hijo al pago. Si no hubiera sido de San Juan, ¿cómo hubiera sido la recepción, digamos? Bueno, dos cosas. La recepción mía en particular fue con mucha amabilidad, con mucho cariño y con muy poco dinero. Sí, pero no es culpa de San Juan. Es porque no había nadie que se estuviese jubilando, no había cargos, estaba trabada el movimiento. O sea, fue todo con onda, no hubo mala intención, tuvo nada, pero bueno, pero no hubo un proceso que se ha dado en estos últimos años, que justo se jubilaron todos, todo el mundo se jubiló de golpe. Y Claro. un salto grande. En ese momento fue complicado. O sea, eso no lo achaco a mis profes, pero un poco lo que vos decís también. Me recibieron muy bien. Sin grandes posibilidades de crecimiento inmediato, a lo largo de los tiempos, de los años sí. Pero si yo hubiese sido de afuera, yo creo que no, esto no es privativo de San Juan, esto es general, no sé si será lo mismo en universidades más grandes, también tal vez ocurra. En Brasil sí lo he visto, por ejemplo. Hay como cierta desconfianza y cierto miedo natural, porque el que viene de afuera, hay mucho miedo a pérdida de laburo, hay mucho miedo a pérdida de no solo de laburo, de lugares de altura, de que venga alguien a imponerte condiciones porque vino este otro de la gran ciudad, sea, lo que signifique la gran ciudad, o sea, Buenos Aires, Córdoba, Europa, Estados Unidos, y viene a decirnos a nosotros lo que hay que hacer. ¿Viste? Entonces está ese recelo. No sé. Yo no lo viví, pero yo supongo que debe ocurrir, debe haber existido ese recelo, y de hecho una forma que tuvimos nosotros de solucionar eso, por ejemplo, la gente que ha venido, que ya es doctora, etcétera, era como que se iban, pero que no tenían que perder el vínculo al 100% con San Juan, para que siguiesen siendo considerados, entre comillas, locales. Entonces, los recibís medio con cierta desconfianza, pero no tanta. De última salió de acá, salió Claro. del nido. Claro. Quizás son esas cosas que por ahí nadie enuncia de manera explícita, pero están ahí latentes, ¿no? Es Sí, como. puede haber mucho de eso, sí, total. Se O puede sea, ver. tal vez sea eso como vos decís, o sea, no sé si lo verbalizó alguien nunca, pero bueno, pero está esa sensación, digamos. Y vos sentías un poco que tenían esa sensación. Y esto no es privativo de la matemática, te lo digo por mi esposa, como te digo, mi esposa inclusive tuvo un recibimiento mucho más frío que el mío, Claro. en su área. Y esto lo vinculo porque con tu viaje a Brasil vos pudiste reconocer ciertas, no sé,
carencias en tu formación de grado, ¿no? Cierta falta de Sí. profesionalismo, como para usar la palabra que usaste. Cuando vos tuviste la oportunidad de hablar con tus viejos profesores, con tus viejos colegas, me imagino que obviamente a tus estudiantes se lo transmitís, pero digo, ¿pero en qué momento se puede compartir esta sensación que vos tuviste? ¿La conversaste con alguien? Sí, la he conversado, no con mis colegas, porque tampoco quería ponerme en pose de vengo a pelearlos. Entonces siempre fui muy amable y también trataba de ponerme en el lugar de la persona que está en San Juan y de repente le viene un tornado de afuera y qué sé, tornado, no por mi caso, pero que piense que cualquier otra persona que venga de afuera puede ser un invasor. Trato de ponerme en ese lugar. Con mis alumnos trato de decirle, bueno, dentro de lo posible, tratemos de que eso se corte. Claro. O al menos de que haya, digo yo, no sé, una especie de, esto estoy pensando en voz alta, no sé, como una especie de cota, como una especie de decir, bueno, reservemos un cargo para alguien que venga de afuera a hacer justamente el intercambio académico genético. Y ojo que te digo esto. Ni siquiera digo que San Juan sea mejor o peor que otro lugar. No, no. Simplemente con que sea diferente, ya aprendes. Te viene un loco que hace análisis o que viene, hace lógica inclusive, o que hace álgebra. De otro lado, el cruce, el intercambio, ya aprendes. E inclusive podés enseñar mucho a los otros locos. Sí, a Vos desde San eso. Juan. Desde... Claro, a eso me refería, ese miedo, ese resquemor, ¿no? A ese reparo que uno tiene a lo foráneo. Sí, no, bueno, eso se tiene. Y en particular acerca de planteles universitarios, aparte del miedo a los foráneos, hay otro miedo, en nuestro caso de San Juan, que es medio periférico. Si bien en lógica algebraica estaba más o menos situado, es complicado para muchos, sospecho yo, pero lo veo, para muchos profes de universidades grandes irse a universidades más chicas, más alejadas. Entonces es medio un círculo vicioso. O sea, el profe que viene de afuera no quiere ir a una universidad periférica y es negocio redondo porque de la periférica tampoco lo quiere recibir. Entonces, Claro. la idea es que no sea así. Sí. Aparte que las universidades periféricas, al menos en nuestra área que de matemática básica, que tiene poco gasto de insumo, con internet andamos todos bien, se puede crecer perfectamente. Claro. Sería complicado, no sé, un profe, no sé, de un área química y se tiene que ir a una universidad que tal vez no tenga presupuesto para insumos, es riesgoso. Pero en Sí. matemática básica eso no ocurre. Sí. No debería ser problemático. Sí, de biología, mi esposa es bióloga y bueno, los insumos son fundamentales. Claro, nosotros. Claro, entonces no es tan fácil tal vez irse a una universidad que no, que corres el riesgo de que no tenga insumos. Pero Claro. justo en nuestra área no sería mayormente problemático. Sí. Lo mismo creo, y esto está peor, si querés, para que lo hablemos. Hay un problema que tiene que ver con quién marca la agenda en los temas académicos. Y yo pienso, no sé, en la U, en las grandes universidades que creo yo que son las que marcan la agenda en matemática: Córdoba, la UBA, La Plata, Bahía Blanca. Irte afuera por ahí te hace. Tenés el miedo, irte afuera, digamos, un profe egresado en La Plata, irse a vivir a San Juan, o a, no sé, o a La Rioja, te hace sentir que por más que ganes bien, que por más que tengas buenas condiciones de laburo, perdés por un lado, en cierta forma, el prestigio, por otro lado, perdés el circuito. El circuito de estar en contacto siempre con los profes que se supone que marcan agenda, saber cuál es el tema que se viene, y eso hace que yo creo, no sé, que tal vez eso conspira para que muchos profes de las universidades grandes no quieran irse a universidades más satélites, digamos. No creo que sea privativo de Argentina, en cualquier forma. Brasil yo lo veo igual, eso lo hemos charlado hace un rato. Y supongo yo que no tengo idea, pero en Europa debe ser igual, en Estados Unidos debe ser igual. No querés irte, no sé, a Nebraska. Vos querés quedarte en donde está la pomada, digamos.
Sí, igual viste que por ahí en Estados Unidos, si querés conseguir un cargo, te tenés que mudar, sucede eso, Tal vez, bueno, tal vez haya un sistema de que sí, de que, sí, creo que bueno, por todo el ahí mundo querría estar en, no sé, en Nueva York, pero en está el saturado. MIT, que es así, pero bueno, Claro. hay ciertas cuestiones de élite al mismo tiempo. Bueno, esa es una historia maravillosa al respecto, es lo que hicieron Pola Harbure, la gran Pola, y Néstor Aguilera cuando llegaron a Santa Fe. Y bueno, tenemos la charla con Pola en el canal, ¿no? Que es un Sí, documento maravilloso. la escuché y es verdad que se armó un grupo que de hecho en análisis tengo Claro. entendido que Santa Fe es muy Es, potente. y ellos salieron de Buenos Aires, estuvieron en Río Cuarto un tiempo, se doctoraron en Estados Unidos, volvieron, y ahora Santa Fe es un centro súper importante, ¿no? Pero bueno, Pola cuenta, ella usaba las palabras la inconsciencia de la juventud, ¿no? Viste, cuando uno es joven, todavía no tiene muy claro, no tiene por ahí tanto recelo, vamos. Quizás, digo, esa experiencia de Santa Fe, yo le preguntaba a Pola en su momento si podía ser trasladable a otros lugares de la Argentina, bueno, no lo sabemos, pero también estaba Yo el... conozco dos experiencias parecidas. Una es un clásico a gran escala, de hecho, que es bueno, toda la gente europea que se vino a la Argentina en los 40. De hecho, Recoleta el en caso que a mí más me Rosario, toca, Monteiro en Bahía Blanca. Monteiro en Bahía Blanca, que pasó por un periodo muy breve por San Juan, de hecho, laburando en ingeniería, después se va a Bahía Blanca, y formó una escuela. La escuela, si se quiere, de lógica algebraica de Bahía Blanca, formada Monteiro. por Monteiro, y en un caso más concreto, en mi área, por ejemplo, un profe, colega, amigo Sergio Celani, en Tandil, la Universidad del Centro de Provincia de Claro, Buenos Aires, él cayó claro. siendo hace 15, 20, 20, 25 años, o sea, siendo el único lógico tal vez allá, y ahora tiene un grupo que lo armó. Pero bueno, había que ir a Tandil, no sé si todo el mundo quería ir a Tandil, Claro. si bien creo, no conozco mucho, pero tal vez dentro de lo que es Provincia de Buenos Aires está más o menos bien conceptuado, pero por ahí queda medio fuera del radar en comparación a Bahía Blanca o en comparación a La Plata o en comparación a la UBA, obviamente. Claro. Sí, igual después en el contexto de Tandil, Tandil es una de las ciudades más pujantes de la provincia de Buenos Aires. Mira. Está cerca de Mar del Plata, está a unos kilómetros de Buenos Aires, pero bueno, está como muy bien ubicado, ¿no? Sí, lo que es algo que surgió en varias charlas. Quiero recordar el caso también de... Uy, Dios, me agarró un lapsus. Bueno, después lo recuerdo. Quizás eso te venía acompañado de políticas a nivel nacional, ¿no? De fomento, de... Bueno, sí. Es un tema ese. Es un tema y es un tema delicado. Primero, es necesario que haya dinero. Y por otro lado, que en este momento no hay. De hecho, bueno, para volver al tema de Brasil. Yo a Brasil me fui porque quería la experiencia, obviamente. Pero también ayudó el hecho de que en los años 90 en Argentina no había casi nada de becas para vía CONICET. Yo tuve la beca vía Brasil, como te dije. Eso por un lado. Es necesario que haya un piso, una masa crítica mínima de becas y de financiación, con seguridad. Por otro lado, hay un riesgo, que por ahí es muy riesgoso correr, que es si vas a otorgar cierto porcentaje de esas becas a lugares periféricos. Porque, ¿cuál es el riesgo? Y obviamente, el alumno del lugar periférico, bueno, tenés la, digamos así, CONICET no sabe si el alumno es bueno, si va a dar, si va a aguantar el doctorado. O si hay un profe que esté en una universidad X, fuera del circuito grande, si va a poder dirigir en tiempo y forma, si tiene entrenamiento para dirigir en tiempo y forma a alguien. Y es un riesgo, y es un riesgo que no necesariamente se ha corrido y por ahí yo no sé si se ha contemplado mucho cuando se han otorgado los puntajes en las épocas que también CONICET otorgaba muchas becas, si se le ha dado un peso mínimo a tratar de fortalecer áreas alejadas. Y bueno, pero como te digo, eso es un riesgo. Y por ahí, no sé,
quienes establecen políticas públicas, por ahí dicen, no, bueno, por ahí es mejor tener relativamente pocos centros, pero más sólidos, con mayor masa crítica que andar diseminando en muchos centros. Pero no Claro, sabría decírtelo. sí, no sabemos cuál es quizás la manera óptima, ¿no? De tomar esas decisiones. Claro. Víctor, bueno, de alguna manera estamos hablando, podemos tomar lo que está en el pizarrón, ¿no? ¿A la vanguardia de la retaguardia o al revés? Bueno, elegiste que escribamos eso en el pizarrón. Explayémonos. Sí. Bueno, yo te comenté un poquito, por dos motivos elegí. Sabía que tenía que poner una frase, porque soy un fan de tu canal, Nino. Como te digo, hago mucha catarsis con las historias que escucho de mucha gente. Me ha aliviado mucho, mucha, como te digo, mucha, a veces muchos bajones de la vida cotidiana del profe, del investigador. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con dos cosas. Uno, el nombre tiene que ver un poco con lo que la una lógica o lógica algebraica o teoría de conjuntos ordenados. Eso es más o menos la mayor cota de las cotas inferiores, digamos, la cota más alta de las cotas inferiores, ¿sí? Un ínfimo o un supremo, si lo querés ver, del complemento. Pero tiene que ver también con el hecho, y por eso te decía esa frase. Con el hecho de que uno, poner en mi caso en San Juan, por muchos años, incluyendo ahora si querés menos, pero también, me sentí muy flojo, muy, muy, muy flojo si yo me quería comparar con mis colegas argentinos que trabajaban en mi área, en lo que yo laburo en lógica. Yo me he sentido, o sea, hay que convivir con lo que te decía en algún otro momento, con la frustración. Es un tema. Y yo quería investigar y quería sacar papers y tuve muchos años sin poder embocar un paper en una revista. Y entonces te sentís medio como que estás para atrás. Pero por otro lado, en San Juan sentía que estaba ayudando a que San Juan crezca. Que eso creo que lo tiene mucha gente de la que ha vuelto al pago. Ha ido muchas veces con ese enfoque de decir, bueno, vamos a tratar de hacer crecer, de ponerle onda para que esto crezca. Entonces te sentís medio, es una sensación ambigua y de como decir, bueno, me siento que estoy para atrás, pero bueno, tan para atrás no estoy. O al revés, te sentís bien, no, bueno, voy bien, pero bueno, te comparás con otra gente de afuera que produce muy buenas cosas, la misma de Argentina, y vos decís, che, pero la verdad, doy pena. Y bueno, y esa comparación así hace que te sientas medio como de los peores, el menos peor, o de los que ya están jugando al fútbol en la primera división, pero peleando el descenso, de los más flojos. Entonces esa sensación la he tenido y la sigo teniendo. Un poco más atenuada, pero me siento un poco mejor con mi desempeño, pero siempre eso está. Que eso también acerca de tus charlas, alguien lo dijo, no me puedo acordar quién lo dijo, acerca de cuando estás parado en una rama y solo ves las ramas de arriba y vos te sentís siempre mal porque vos querés subir las ramas de arriba y no ves que alguien de abajo te está viendo, eso tiene que ver un poco con eso. Y es verdad, no sé, tal vez sea universal la sensación esa, pero yo al menos lo he sentido mucho por mucho tiempo. Sí, yo creo que todos la hemos sentido, la sentimos. Para eso uno hace terapia también, ¿no? Digo, Hay mucho de eso, sí. ¿haces terapia? No ahora, hice mucho tiempo. Ah, bien, Hice claro. mucho tiempo y si se quiere, en mi tiempo más fuerte fue cuando fui director de departamento. Opa, claro, me Es imagino. un tema. Es un tema pelear, tener que, sí, que dirigir, que manejar, que. Recursos humanos es un tema, y yo fui director de departamento relativamente joven, de gente que había sido profesora mía. Claro. Y eso es medio incómodo, y a mí me estresaba mucho. Sí. Así que bueno, eso sí, fue un temita complicado. Sí, yo. Eso es así. Hace
Hay un librito, va, un librito, un libro de un matemático norteamericano, Steven Krantz. Es No, no lo conozco. un gran analista, escribió muchos libros, tiene libros, tiene un libro dedicado al tema de la función implícita, tiene un libro de variable compleja, tiene un libro que se llama How to Teach Mathematics, y también tiene un libro que se llama Matemática la Apócrifa, donde recopila anécdotas de matemáticos. Vaya a saber si son ciertas o no, pero bueno, no importa. Bueno, está bueno, voy a buscar no lo conozco, lo voy a buscar a ver que Después eso ayuda mucho. te lo paso, te vas a matar. Es hermoso, son cortitos. Mira qué bueno. ¿Viste? Se consigue por ahí, se consigue. Viste que hay esos sitios donde uno puede bajar cosas. No vamos a hacer Bien. esos sitios, pero se consigue por ahí. Está bien. Sí. Y yo me acuerdo que ahí leí un cortito, sí, que una frasecita, una historia muy corta, en la cual un matemático, cuyo nombre no recuerdo, señalaba eso un poco, que la tarea del matemático es muy peligrosa, es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo que vos estuviste pensando, por ahí 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, se lo contás a alguien y en 5 minutos lo resuelve. Y ese problema que a vos te cuesta mucho, para alguien, pero esto es muy fácil. Bueno, y señalaba eso, ¿no? Que todo el tiempo está esta cosa de, es algo humano quizás, ¿no? De compararse, de sentirse como muy, 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 muy atrás de los demás. Bueno. Sí, yo pienso yo contigo, tengo la experiencia permanente lateral de mi esposa en su transcurso como investigadora en historia. Tiene muchas cosas que pueden ser medio humanas. En lo específico de matemática, ese riesgo está siempre. Yo además de eso, siempre el riesgo que más siento es algo a nivel mi laburo como matemático. Quiero demostrar algo, ponerle. ¿Vale A o no vale? Alguna de las dos posibilidades. Y yo apuesto por una. Y cuando apuesto, te tenés que dedicar mucho tiempo a demostrar eso. Y yo siento que pasan las horas y no sale, no sale, no sale. Digo, y no debería ser que vale la otra cosa. Y el miedo es decir, pero el miedo es por la pérdida de tiempo. Si elijo un camino y transito el camino, tiene un cierto tiempo. Y ese cierto tiempo, si llego a nada, lo perdí. Cuando debería haber agarrado otro camino, que bueno, no sé. Ese miedo de la pérdida de tiempo Claro. me mata. Sí, quizás ahí me pongo profundo. Y no es que uno pierda el tiempo, ¿no? Es como es la vida, a fin de cuentas. Uno elige, che, elijo esta carrera, elijo esta pareja, Claro. este lugar de vacaciones. Sí, totalmente. Y bueno, sí, puede fallar, Claro. puede fallar, pero bueno, y ahí está el miedo. Y bueno, es un tema, ¿no? Ver qué hacemos con ese pequeño cagazo inicial de encarar algo por un Claro. camino y que no salga. Y Yo... bueno, y que encima, como vos decías recién, después de mucho laburo, que por ahí lo demuestre otro al toque, bueno, tiene su cuota de frustración grande. Pero yo hace unos años se me ocurrió pensar, llegué a esta conclusión, que la matemática es muy generosa, tiene teoremas para todos. Y cada uno va buscando el teorema que la matemática le destina, ¿no? Entonces... Bueno, sí, también es eso. Uno puede cortar, eso supongo yo que uno aprende, ¿no? Decir, bueno, en el fondo lo que yo quería era demostrar esto, o sea, cortás un poco y te pones contento con los logros que vas teniendo, pero es un entrenamiento, porque por ahí uno quería demostrar otra cosa y se quedó a mitad de camino, demostrar algo chiquito, está bueno y uno se pone contento, pero bueno, así que. Sí, pasa eso. Pasa eso de que uno aprende a situarse en algún lugar y en encontrar lo que vos decís, el teorema que estaba hecho para uno. Pasa un poco, viste, con los músicos, porque vos tocas el bajo, entonces aprovecho para usar. Sí. Viste que a veces le preguntan a los músicos qué canción te hubiera gustado componer, y el músico que es honesto, el que es genuino, dice: No, esta canción que compuso este tipo, qué genialidad, ¿no? Es eso. Cada uno, bueno, compone la canción
Trabajo un montón para componer la mejor canción. Bueno, sí, eso uno aprende a situarse. Bueno, a nivel música también, uno sabe hasta dónde le dan las tabas y en matemática también. Pero uno también, como uno cuando ya sabe dónde le dan las tabas, uno por ahí aspira un poquito más. Uno querría forzar un poquito más la barra, ¿no? Y bueno, y ahí aparece todo lo que es la frustración. Que bueno, pero que también nos hace tratar de avanzar un poquito más. Ese es el mensaje por ahí que hay que transmitirle, me parece, a los jóvenes que quieran estudiar matemática o aún en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria, ¿no? Es como, no es mecánico, es un ámbito hermoso para reflexionar, para pensar, para Este, yo lo vivo así, lo he aprendido, como te digo, lo he aprendido tal vez más en el posgrado que en la licenciatura, si se quiere, pero eso está bueno por ahí transmitírselo cuando uno tiene dirigidos en investigación, porque por ahí, inclusive los chicos que entran en la carrera piensan que la matemática es algo lindo, les gusta obviamente, pero más bien mecánico. Claro. Y de repente se topan con algún ejercicio que ni siquiera te dice, demuestra tal cosa, es averigüe si tal cosa vale y justifique por qué vale o por qué no. Y eso medio que los saca de la zona de confort. Y bueno, y explicarle a los chicos eso es decirle qué es eso, que el laburo nuestro es eso, correr ese riesgo y decir, bueno, no sé cuál es y no sabes la respuesta. Y tu laburo, inclusive de grande, nadie va a saber la respuesta. Hay problemas que no, que nadie sabe y nada. Y es un riesgo a correr, elegir una respuesta o la otra. El asunto es que creo que en general es una opinión, pero una opinión que enuncio en función de años de experiencia, ¿no? La escuela en general, la escuela secundaria, da una imagen distorsionada de lo que es la matemática. Y sabes que en esto hubo bastante coincidencia en todas las charlas que hice con gente de Latinoamérica, como en general, México, hice charlas con gente de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Brasil. Y hay como una continuidad en esto de que la matemática real está muy alejada de la matemática escolar. Y me hiciste acordar de esto, Víctor. Yo creo que me encontré con formas de pensar matemática gracias a la revista Juegos para Gente de Mente, Sí, puede ser. que no encontré en la escuela en los años 80, cuando teníamos una escuela secundaria Sí. pública mucho mejor, ¿no? Yo aprendí esos problemas típicos, ¿viste? Hay tres puertas, cada una con un mensaje, descubra dónde está el asesino. Bueno, por ejemplo, sí, ese tipo de cosas que tienen mucho de razonamiento lógico detrás. Lo aprendí gracias a la revista, no gracias a la escuela. Sí, e inclusive. Para no hablar tan mal de la escuela de los 80 y 90, después se volvió inclusive menos creativa en lo que hace a matemática, porque partió de un enfoque más utilitario de la matemática. Yo laburé un tiempito muy breve en el 98 y 99 en el secundario, y ya el enfoque, el lineamiento era más. Obviamente, mis propios colegas matemáticos que dan clases en secundario, yo mismo que di, no tenían ese enfoque, pero lo que se requería de ellos en el secundario en cierto momento era más utilitario, si se quiere. Y más tipo, bueno, resuelva con tal método, qué sé yo, más conductista, no sé cómo decirlo. No Claro, sé si la palabra esa es adecuada, pero por ahí vendría la mano. sí, pero bueno, Víctor, ya hace como 1 hora y media que estamos hablando, ¿viste cómo? Sí, pasó rápido. ¿Qué planes tenés para el futuro? ¿Cómo te gustaría que siga San Juan, que siga la universidad, la facultad, la carrera de Bien. licenciatura en matemática? Porque hablábamos un poco, por ahí toquemos el tema muy rapidito. No hay un doctorado en matemática en la Universidad de No, no, no hay. San Juan. Entonces vos sos un profesor de que no haya endogamia, ¿no? Que la gente vaya, se forme y se Claro. vuelva. A ver, ¿qué me gustaría para San Juan y lo que yo veo y como
dijiste recién, dirijo un grupito chico de colegas de diferentes edades, pibes que están en el último año de la carrera, en los últimos años de la carrera, hasta colegas de mi misma edad, digamos, y estamos más o menos en el baile. Me gustaría que haya un crecimiento en el sentido de producción de papers, y sobre todo un crecimiento en el conocimiento de mi universidad, de cómo son los circuitos por donde transita la investigación. Eso en mi grupo, pero me gustaría también en los otros grupos, o sea, a nivel amplio también. Me parece piola, o sea, yo laburo en lógica, como dijiste, tampoco es que estoy ultra hiper casado con la lógica. Estaría perfecto que los grupos de teoría de juego, de estadística, de análisis, de álgebra, tengan lo mismo. Me gustaría mucho que los chicos más chicos tengan la experiencia que yo tuve. Me gustaría mucho recibirlos cuando hayan tenido esa experiencia. Y si no se los puede recibir a ellos, que venga alguien y que se instale en San Juan, que perdamos ese miedo. Por otro lado, es gracioso porque a mí me gustaría que crezca en investigación, en producciones, en conocimiento del circuito de investigación en matemática en San Juan, que, ojo, no es malo, ha mejorado mucho en los últimos años, yo creo que no es malo, pero obviamente no es el súper profesionalismo de otras universidades. En paralelo, me llama la atención algo que excede a San Juan esto, y que está fuera de agenda y que me has hecho acordar. De repente veo que en muchas universidades, sobre todo de afuera, ya hay un medio de alerta con el exceso de publicación de papers. El famoso publish or perish, como que se está alertando con publicar a lo tonto todo el tiempo y a lo loco. Y por ahí me gustaría, o sea, obviamente San Juan no tiene ni por casualidad eso, pero me llama la atención, porque por ahí estaría bueno, tal vez no está mal no publicar tanto, pero estar más atento al disfrute del conocimiento matemático, sin necesidad de andar publicando a lo loco. Es medio ridículo lo que te digo, es como decirte, bueno, ¿cómo conviviré con mi dinero cuando tengo $1.000.000? Bueno, todavía no llegamos a tener $1.000.000 a nivel de investigación y ya me estoy haciendo problema por cuando produzca demasiado. Pero bueno, pero me llamó la atención eso, porque yo quiero insistirle a mis colegas, a mis dirigidos, que produzcamos mucho y a la vez veo que en otros lugares la tendencia se está invirtiendo. No sé cómo lo viven allá en Buenos Aires, digamos, esta situación. Sí. Bueno, en particular, vos sabés que yo estoy en la Universidad del Conurbano, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Quizás necesitamos tener más matemáticos, ¿no? Claro, sería más o menos el caso que tenemos en San Juan, Claro. ir hacia allá, Estamos muy a cerca tener mucho. nosotros. De hecho, bueno, cuesta que vengan matemáticos a General Sarmiento y se tienen que trasladar muy poco, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que está pasando ahora es que, como los sueldos universitarios son muy bajos, los matemáticos consiguen trabajo en otros lugares, en otras empresas, ¿no? En Ah, empresas, bien. se está vaciando, se están empezando a vaciar los departamentos, al menos el departamento de matemática de exactas de la UBA, ¿no? Ahí, Ah, mira. ¿Qué sí, tema? ¿viste? Así que bueno, hay que repensar un poco lo que está sucediendo a nivel de educación, de investigación, de contacto con el afuera, ¿no? Me parece que esto del matemático, del científico en su torre de marfil, completamente alejado del mundo que lo rodea, es un paradigma de otra época, ¿no? Es una imagen que ya me parece que queda un poco vetusta. Bien, bien, bien. Bueno, nosotros tal vez en San Juan no tenemos tanta oferta laboral externa como que haga que la gente se plantee enfocarse en otro lado. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, y acerca de lo que hablabas de General Sarmiento, vos estás laburando en General Sí. Sarmiento,
Hay una cosa que está piola, y esto, que eso sí me gusta. Así como fui, tuve mucha frustración como investigador en San Juan, y ahora tengo menos, bastante menos, pero siempre estoy ahí comparándome. Por otro lado, estar en lugares periféricos, estoy en la capital de San Juan, pero es San Juan, no es la UBA. En tu caso, porque vos decís que estás en el conurbano, que está muy cerca de la UBA, pero a la vez está periférico en otro sentido. También está bueno, y eso es un disfrute, creo yo, no sé cómo lo veis, el hecho de hacer crecer algo. Sí, claro. Eso es, por ahí no tendrá el súper prestigio de nada, pero es muy gratificante. Es decir, che, no pensaban en que iban a escuchar charlas, no sé, gente de afuera y de repente están escuchando, de repente se están enfocando en otra Sí, cosa. claro. Y eso es lindo, y sí, y eso me gustaría conservarlo. Así como me gustaría que se crezca en lo de investigación, conservar el asunto de volver al pago para hacer crecer algo, está bueno. Claro. Sí, bien, bien. Bueno, si te parece, vamos a ir terminando. Viste que en estas épocas, los tiempos de concentración son muy cortos, de 5 minutos, 6, pero bueno, no Sí. importa. Sigo apostando a charlas de 1 hora y media. No, a mí, bueno, como te digo, a mí me sirve mucho. Yo muchas charlas me aprendí de muchas cosas. Y sobre todo, en cierta forma, uno se ve reflejado de las charlas que escucho de tu programa, porque a muchos de nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Sí. Creo yo. No tengo la menor medida. Así que Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tus charlas son de más de una hora. Y para mí pasan rapidísimo, no hay drama con eso, ¿eh? Para claro, al eso son. principio eran 40 minutos, 50 y después, y estas últimas ya me fui de. Así que, che, bueno, Víctor, te agradezco un montón, No, que fue gracias una. por Gracias la invitación a vos. la honestidad intelectual, por la transparencia, por el testimonio, ¿no? Es una experiencia muy interesante. Tenía ganas de que habláramos de San Juan. Digo, estoy tratando de cubrir todas las provincias de Argentina, en lo posible, donde hay, en las que hay una carrera matemática, ¿no? Me parece que es importante que, como matemáticos, conozcamos lo que sucede en cada uno de los lugares de Argentina. Así que, bueno, ¿querés decir algo más? Una última cosa, como. No se me ocurre nada. Pero no, bueno, nada, está muy buena la charla. Espero no haber hablado muy atropelladamente No, o no, haberme ido por las ramas, que es el clásico mío como profe. Espero que me haya pasado eso. Hola. no. Yo la pasé bárbaro, así que bueno, en principio, Bueno. si yo estoy contento, No, no. Bueno, está bien. ya está. El dueño del canal. Dale. No, no, pues muchas gracias a vos, Nino. Bueno, Así que bueno. estuvo con nosotros Víctor Fernández, doctor en matemática, investigador y docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Un Juan. detalle muy menor, perdóname. No soy doctor en matemática. Ah, claro, eras doctor En filosofía. en Yo filosofía. soy magíster en lógica y doctor en filosofía, y eso tiene que ver porque el programa al cual accedí en Brasil era un grupo de matemáticos e informáticos y filósofos, pero estaba alojado en la facultad, en el Instituto de Filosofía, que sería la facultad de la Universidad de Campinas, de la cual dependía el centro de lógica donde yo laburé. Mi director sí es matemático, se formó en la Universidad de San Pablo, Claro. Marcelo, pero mi título, digo esto para que después No, no, para que no digan que te apropiaste de un título que no tenías. Claro, exactamente. Che, Perdón, pará, perdón por cortar. ¿no eras doctor en matemáticas? ¿Qué No pero? soy, claro, viste una cosa así por el estilo. Y te estoy entrevistando. Y bueno, y una cosa acerca de apropiación. Nunca, si bien mi título es doctor en filosofía, yo sé muy poco de filosofía a nivel en profundidad, así que nunca osé usufructar ese título desde ese lado. ¿Sí? Claro. Yo siempre me paré como lo que más o menos conozco, que es la matemática. Bueno, en el canal hice una charla con Gustavo Piñeiro, por ahí la viste. Él es licenciado en matemática e hizo un doctorado en filosofía. Creo que la escuché, pero él es filósofo. Claro, Él él. sí miró para la Sí, filosofía. sí, 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 sí. De hecho, bueno, ya quería terminar, pero digo esto. De hecho, él contaba qué diferente que fue ir a un departamento de filosofía con su pensamiento matemático.
Vos creo que por eso no tuviste esa dificultad. No, pero hubo una buena interdisciplinaria. Lo que aprendí fue lo interdisciplinario, Claro. porque cursaba con gente que eran incomputeros, ingenieros, lingüistas, filósofos, matemáticos, Claro. y ese mix está bueno. Claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Che, bueno, buenísimo. Bueno, mirá, bien genial lo último que surgió. El bonus. El bonus, así le viste al final. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. No, gracias a vos. Un abrazo, loco. Dale, que ande todo bien por San Juan. Vamos. Hasta luego. Dale.